Vale, cuando quieras. ¡Hombre! Por fin estoy en directo y ahora, después de 3 horas intentándole y dándole al place, ¿sabes? Vamos a ver. Esperad que pongo. Ahí, esto en silencio. Bueno, en silencio. Lejos que no moleste. Bueno, estamos en el mundo de las arenas. Mario tiene frío. ¡Hijo puta! ¡Que hace frío ya, hombre! He oído un pollo. Pero no hay pollos. Vamos allá. ¿Cómo era esto? Así. Tiruriru. Perdón. ¡Qué frío! Un día sin previa aviso. Todo el desierto se congeló. ¿Quieres un pin? El party. Aquí sigo esperando el taxi que nunca llega. ¿Quieres el porky? ¡Venga, chato! ¡Entra sin dudar! Están todos congelados, ¿sabes? Por cierto, esto lo quiero, ¿sabes? Tres monedicas para mí. Hombre. Vale, rebotando en macetas ajenas. Un cohete congelado, pues porque puede. Hola, ¿usted aquí hace aquí arriba usted? Si alguna vez te pierdes, sí que esa luz tan brillante. ¿Para eso me has hecho venir hasta aquí? ¡Hala! ¡Ahí había monedas! Aquí no hay, ¿no? ¡Hombre! Mis amigas monedas, a ver. Allí me he saltado dos por toda la jeta, ¿sabes? ¿Quieres caer? Vale, vamos a cogerlas, porque están ahí como. ¡Cógeme esta camichi, por favor, eh! Ya está. Vale, pues vamos aquí a la. A la tienda. Vale, he entrado solo. ¿Ya? ¡Oli! ¡Hola, chato! Igual ya te has fijado en que no es lo mismo una moneda. Que sí, eso ya lo sé. Que sé cómo funciona. ¿Qué tal? ¿Tengo? Tengo 17, así que puedo ponerme. Voy a poner. Cambiar ahora, sí. Me encanta cómo hablan. Es que es brutal. ¡Ay! Vuelve pronto. Eso intentaré. A ver, vamos a ir al armario a ponerme el gorro. Anda. Que es que estoy ultra ridículo así. A ver, que quiero el armario. Gracias. Ya está. Es que no es tan difícil. Vale, ahora sí. Esa no la quiero yo. Hola, Hachi. Vámonos. Ahora que lo pienso, la luna de la tienda, que la quiero. O sea, que es una de las súper fáciles de conseguir. ¿Qué tal? Dame esto, anda. Los calzoncillos para ti, ¿sabes? Gracias, chato. Tiritit ping. De compras en Salted Land. La primera luna del vídeo. La verdad es que es un poco fácil, pero oye, chico, es lo que hay. Es la primera que vamos a conseguir. Y aquí hay una puerta detrás, si os recuerdo. Me estoy quedando congelado hasta el tuétano. ¿Quién va a querer comprar granizados con el frío que hace? Naide, ya te lo digo yo. Por aquí era, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Se va en plan Sonic y ya está. ¡Tiritit! ¡Ping! Reservada para empleados. Pues no. ¡Oli! ¡Ay! ¡No me asustes, chato! Que se me han puesto los huesos de gallina. Si quieres comprar, entra por la puerta principal. ¿Tú me asustas? ¡Ay! ¡Qué susto, chato! Se me han puesto los huesos como escarpias. Si quieres comprar, entra por la puerta principal. Chistes de huesos by los Saltitlanos, ¿sabes? Este cartel lo quito. Porque no me gusta. Y punto. Quien tenga algo que decir, que me lo diga a la cara. Bueno, el pajarraco este, me cae mal. A ver, se trata de que lo cojas, Mario. Cógelo, cógelo. Vale, y las otras ya no me acuerdo dónde estaban, pero recuerdo que habían por aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, vale. Hombre, Aaron, hola. Yo tuve ese Mario Odyssey cuando sale, ¿verdad, Kamichi? No, no sé qué has dicho. Años después, sí. Bueno, en verdad lo jugué en su momento y lo estoy rejugando porque es un juegazo y me apetecía rejugarlo. Digo, venga, pues lo rejuego en directo con la gente, ¿eh? No te pierdes tú. ¿Lo de la vibración?
Aquí, decía yo, tío. ¡Pam! Temblores en el desierto, vale. Ya está. Aquí vibra también, ¿eh? ¡Oh, my God! Soy rico, ¿eh? ¡Oh, no! Por ahí hay algo interesante. Una luna, nada, lo normal, ¿sabes? A ver, cógela. Buenas vistas del pueblo. No, sí, a mí las vistas me dan igual. Yo lo que quería era la luna, o sea... Mira, monedicas locales, guay. Subar así. ¿Quieres caerte? Cuando quieres que se caiga, no se cae. El tonto lava este. ¡Oli! Aventurero, vistes como nosotros para ser un auténtico fiestero. A ver, sombrero de paja, bien. Poncho colorido, bien. ¿Ganas de divertirte? Muy bien. Pasa así, así alegrarás el local. Muy bien. Lo que quiero decir es que los youtubers juegan Mario Odyssey cuando sale, pero Tamichi no lo juega casi 2 años después. No, ya te digo, uy. Yo digo, lo jugué en su momento, pero no sé, lo rejuego porque me apetece. Venga, va. Es que es brutal, tío. Tiene que apuntazo este juego. Sombrero con salero, claro que sí. Se me apretó mandar cuando todavía no terminaba de escribir. Eso me pasa a mí a veces. Venga, vamos allá. Esto ya lo he jugado. Pues por aquí, ¿qué hay? Venga, Sonic, tira para adelante. Perdón. Aquí vibra un montón, ¿eh? ¡Cocoro! No. ¡Cocoro para mí! ¿Y en esa que es más alta no hay nada? Sé que había eso. ¡Hombre! ¡Vibra aquí esto, vamos! Es que olía luna que no veas. La cresta de la duna. Hombre, digo, la más alta. Busca la más alta y ya está. Por aquí había... ¡Woohoo! ¡Tiruriruriruri! Perdón. Había un camino aquí, no me engañéis. Ahí. Me acuerdo cuando lo jugué la primera vez, que por aquí había un belloto de esos, ¿no? Del jardín. Ajá. Tiruriruriruri. Perdón. Vale, ahora hay que ir hasta la ciudad. ¡Qué pereza, por Dios! Bueno, ¿qué os contáis con la vida? ¿Bien todo? Esa mala aquí, con la jardinería, ¿eh? De Mario Odyssey. Hombre, si esto vuelve a vibrar en algún momento, evidentemente volveré a hacer un salto aquí. Creo que es donde he ido antes. Mira, ahí está la roca lunar esa. Cuidado que los cactus hacen pupa. Lo aprendí a las malas. Hay algo en esta montaña. No vibra, entonces por aquí no es. ¡Yay! Velocidad power, venga, va. Incluso la gente se ha, la fuente se ha congelado. Ahí te va. Que hay monedas, pero están congeladas. ¿Y esto? Ah, es aquello de las lunas. Esto molaba mucho. Era como la tragaperras. Prueba el famoso juego del sombrero, un juego tradicional de Salted Land que ha adquirido fama internacional. Un intento cuesta 10 monedas. Ten en cuenta que puedes ganar una energiluna y es muy divertido. Eso era muy fácil, recuerdo yo. Takamichi subió este juego en su día. Sí, lo subí en su día. Y recuerdo que lloraba a veces, ¿eh? Después del corazón. Oh yeah, baby. Aún soy bueno. ¡Pam! El juego del sombrero del desierto. Por cierto, Teresa, bienvenida. Un abrazo muy fuerte. Vale, pues vamos a ir ya directo. ¡Uh! Pero esto qué. ¡Sí, vuelo! ¿A ti qué te ocurre, amigo? A ver, que quiero hablar con él, no que le pegues. He visto una extraña pareja que iba camino a las ruinas. Supongo que ahí siguen. Ay, madre mía, estos dos no paran de liarla. Mira, las cuellas de Bowser.
Eso ya lo he dicho yo, Capi. No me quites protagonismo, por favor, te lo pido. Es que si te acercas, te doy con el sombrero, ¿sabes? Y punto. ¡Checkpoint! Abrazo. ¿Aquí no hay nada? Aquí vibra esto, ¿eh? ¡Oh, yeah, baby! Uy, perdonad, Goombas. En verdad no lo siento, pero, ¿sabes? ¡Aquí! Se ha quedado ahí como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo por detrás. Vas a morir y lo sabes. ¡Capi! A ver. Mirad alrededor y acercado a alejar. ¡Oh, my God! Es una cosa. ¡Yay! Vale, que no puedes caer normal. Tienes que caer en picado, ¿eh? Y ya está, o sea. It's free. ¡Ay, Dios! O sea, que me da un ataque al Kokoro. ¿Dónde vas? ¡Rocket! Perdón. Tenía que decirlo. Yo es que si no comparo este juego con Sonic, no, no soy feliz. Usted venga conmigo. Vamos más rápidos así, ¿sabes? Lo que importa está en el interior, claro que sí. Quien diga lo contrario, miente. Ahí te quedas. ¡Ey! ¿Dónde vas? El Bilbao está emocionado. Por cierto, eso también la quiero. ¡Pam! La columna inclinada. Y ahí arriba seguro que hay algo también. Pero yo no me atrevo a subir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moneditas. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿De dónde viene ese Bilbala? O sea, ¿perdona? ¿De dónde venía ese Bilbala? Gracias, Mario. A ver si llego, ¿eh? ¿Era por aquí la luna? ¡Oh! ¡Jo! No está. Aquí había una luna en su momento. Ah, está allá arriba. ¿Y cómo llego ahí? Imposible, amigo. Yo sudé sangre para hacer esta parte. Jolín. ¡Oli! Hay un pasaje subterráneo secreto, pero llegar hasta allá arriba, eso dicen. Anda, mira, el belloto que nos falta. Vamos a cogerlo ya que estamos. Venga, Sonic. Tiruriru. Vale, ya. Pero cógelo, Mario. Ya que estamos, lo dejamos plantadito. Y a ver si me dan un Kokoro o algo, porque no veas. Me han reventado la cara. Mira, está el Koopa ahí que nos dice de hacer el minijuego aquel. Ah, Mario, tú a tu rollo, ¿vale? O sea, no puedes correr cuando llevas este cogido. ¿Por qué reaparecéis? ¿Quién os ha dicho que reaparezcáis, Goombas? Nadie, ¿verdad? Pues no lo hagáis. Me encanta el efecto del hielo, es una pasada. Vale, no me esperaba romperlo. ¡El pollo! ¡Hala! Joder, se ha congelado hasta el soltildano, ¿sabes? ¿Qué pone ahí? Consejo de viaje. Ah, toma vientos, hombre. Esto me vas a enseñar ahora. Que llevo haciéndolo yo de toda la vida. Hola, señor Koopa. Si me das una luna, me recupero. El viva la ese que te dio el primero era el que soltaste. Ah, amigo. Ah, tío, tienes cara que te gustan los retos. Dime, ¿te va la marcha? ¿Y a quién no? Me refiero a la marcha de caminar, claro. No todo el mundo se toma en serio. Ahí entro yo. Tengo un premio para la persona que supere esta prueba. ¿Quieres intentarlo? Venga, va. Así me gusta.
Las normas son sencillas. Camina por el suelo siguiendo las flechas azules. Y para que no sea tan fácil, las flechas desaparecerán al cabo de un rato. Para ganar tendrás que conseguir al menos 80 puntos. ¡A por todas! Empiezo bien. Esto se me da un poco mal, ¿eh? Aviso. Me he ido a Cuenca. Ni de coña. Quiero intentarlo otra vez. Evidentemente, o sea, ¿qué te has pensado? ¿Que me voy a rendir así al primer intento? Creo que ahora voy mejor, ¿eh? Me he ido un poco también, pero creo que mejor, ¿eh? Yo creo que ahora puede ser que lo consiga, ¿eh? A lo mejor no llego a los 80 por... ¡93 puntos! Soy el dios, ¿vale? O sea... Vaya marcha ejemplar. Toma, tío. Esta energía luna te pertenece. ¡Pam! Paseo por el desierto. Y ahora me curas, ¿no? Gracias. Que en verdad venía por eso, ¿eh? A mí el Koopa me suda un poco todo. Venga, vamos allá. Que hay que volver a subir ahí. Creo que se podía subir por aquí. Tiruriruriruri. Ya, ya sé que se me hago la misma broma, pero es que... Llevo Sonic en la sangre. Es maravilloso. Ahí, ¿a dónde diría eso? Mario, estás manco, ¿eh? ¡Manco estás tú! ¡Dineros! Ahí hay más dineros. Vale, checkpoint. ¿Qué hay aquí? No sabía que se le podía pegar al cartel. Primera noticia. Vale, por aquí hay algo. Ahí abajo hay algo, vamos. O sea, allí. Y ahí debajo también, que me acuerdo. Porque esas dos rocas, el agujero de debajo. Yo creo que si te tirabas por el tornado también habían cosas. Vamos por parte. Bueno, acabo de tocar el checkpoint, así que vamos a ir primero. Pero hombre, si ves qué tal, no te suicides. A ver si lo consigo hacer bien esto. Suena el ruidito de las monedas rojas, ¿sabes? Aquí hay algo, vamos, o sea, es que a mí no me engaña, o sea. Es que, a ver. Nicho en las ruinas. Yo es que ya juego muchos juegos, como para saber que hay cosas. Vale, y seguro que ahí debajo hay cosas. Y aquí debajo también. Es que... A ver. Cámara oculta en las arenas movedizas. A ver, oculta, oculta... No está, también te lo digo, ¿eh? Y mira, si me muero me da igual. O sea, quiero probar a ver si hay algo aquí. Que no sé si había algo o no. ¿Veis? Si es que... También te digo que no tiene buena pinta, ¿eh? Uf, hielo. ¡Hielo! Perdón. El venazo Sonic, amigos. Si eres fan de Sonic... Y no lo haces, no eres un buen fan de Sonic. Ya verás tú que por una moneda me mato. ¡Ah! ¡Mario! ¡Cago en tu vida! Vale, ya. Takamichi gritando como nena desde 2019, ¿vale? Vale. Un cocoro. Baja, baja. Nada por ahí. Vale, pues nada. Vámonos. Tengo miedo. Baja ya. Mario, ya sé que hace frío. ¡No! Bueno, bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo a lo guarro.
Pues eso es algo guarro, ¿vale? ¿Quieres cogerlas? Ahí, ahí. Aquí se puede subir también, o sea que... Vamos a ello ya. ¿Por qué veo mi muerte a todo momento? O sea... ¡Oh, my God! ¡Esos son los dineros! ¿Cómo llego yo ahí? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No tendré que trabajar en la vida. Vale, ya. Morí. ¿Sabes por qué soy de sangre? Porque tengo una discapacidad. Tengo un par mallorquín más dos de operaciones. Y mis pulgares son básicamente índices modificados. Y con estas operaciones, pues artros. Hostia, pues eso es una putada. Pues si aquí sudaste sangre, no me quiero imaginar por ejemplo, seré manco en el mundo de Bowser. Todo el dinero que he ganado lo estoy perdiendo ahora. O sea, en el mundo de Bowser tuviste que sufrir más, ¿eh? Pa' allí Mario, anda. ¡Yuhu! Que había un corazón que me da monedas. Sí, tengo todos los corazones, así que lo voy a coger. Porque como soy manco... A ver, Mario, cariño. Ahí, muy bien. Así, ¿ves? No es tan difícil, Mario. Ahora hay que volver a subir para coger aquella luna. ¡No, no, no! No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho, ¿vale? O sea, punto. En el orden de base, pues moriré literalmente. Mira, te caes sin coger la luna y vamos, entonces sí que muere Mario. Pero voy yo a Nintendo a matarlo. Tesoro en la cueva de hielo. ¿Me estás diciendo que aquí solo hay una luna? Me suena raro, ¿no? Es que es muy raro que solo haya una luna. La madre que te parió Mario dos veces. Mario ha dicho, ¿para qué voy a ir a un lado si me puedo suicidar? O sea, es maravillosa la vida, ¿no? Pero me suicido, ya está. Pues parece que sí, que solo hay esa luna. Pues nada, oye. ¿Te ha gustado mi sombrero de paja en primer plano? Ah, no, porque estará aquí. Mira. ¿Dónde estaba el de este secreto? ¡Oh! Tesoro en las ruinas de los Jaxi. ¡Yuhu! ¡Dinero! Perdón. Encantado de conocerte. Soy lo que se conoce como un Jaxi. Montar cuesta 30 monedas. ¿Te interesa? Venga, va. Dime, ¿eres un turista? Te recomiendo que vayas a ver la pirámide invertida. Viajar en Jaxi es pan comido. Solo hace falta los dos botones, frenar y bajarse. Nos pondremos en marcha en cuanto estés listo. Así que, al que avisa a nuestro traidor, voy muy rápido. Vale.
Madre de Dios, no recordaba que esto fuera tan chungo de manejar. Quiero las monedas, carajo. Jaxi, cariño. Vale, vale, ya está. Ahí hay algo, a mí no me fastidies, aquí hay algo. Vámonos. La cámara, sí, la cámara es maravillosa en este juego. Buah, se maneja esto como para hacer tonterías, ¿sabes? A las monedas normales que les den. Vamos a coger estas, a ver si puedo. Estas he dicho, ¿eh? Mira, no me he caído ahí porque el juego no ha querido. Vale, aquí sí. Pero allí no me he caído porque el juego no ha querido, ¿vale? Porque he atravesado, o sea, he pasado por el hueco que cabía perfectamente. Bueno, al menos esas monedas ya no tengo que cogerlas por directo, ¿no? Vale, si no lo tocas mucho, es mejor. ¡No! Vale, ahí sí hay que tocarlo. Vale, aquí sí. Tócalo ahí, vale. Aquí otra vez. Esas monedas no las cojo porque yo lo valgo. Hay monedas, pero he visto esto. Dios mío, de verdad. Vamos a intentar. A ver. Tranquilidad. Guapo. Sí, estás tú que cojo esto, ¿sabes? Pues lo he cogido. No me digas cómo. Bueno, habéis visto que me he callado y me he concentrado, ¿eh? O sea... Un momentito, ¿eh, Jaxi? Ahora vengo. Carreras de riesgo en Jaxi. No, no, de riesgo no. Te digo yo que de más. Vale, a ver, aquí tengo dos caminos. Hay uno más difícil, así que me quiero imaginar que en el difícil hay cosas. Guay, o sea, dejas el botón y el Jaxi pues va para la dirección que le sale del rabo. De este, ¿eh? No del otro. No pensemos mal. A ver si pensáis que yo... Yo debo decir una parte que tenga el Jaxi, ¿sabes? La pezuña, el rabo, no sé. Y luego me decís que soy muy mal hablado. Tenéis razón. Me cago en la leche. Mola mucho. El qué, que me maten cada 2x3. Mola mucho. Si hay monedas moradas, ¿eh? Por ese camino. Vamos, si las quiero. Si quiero decorar mi Odyssey muy bien. Vale. Gira para allí. No, 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 no. Vale, ya tengo las monedas moradas, ¿vale? Ya no hace falta que vaya por el camino chungo. ¡Madre mía! ¡Es ultra difícil! Es que esto se maneja muy mal, ¿vale? O sea, no sé si Teresa lo probaste en su momento, pero... Y los demás, si hay alguien más en el directo. Pero cuesta horrores manejar esta cosa. Algo me dice que por aquí. La madre que te parió, juego. Ayudadme, por favor. Mandadme vuestra energía. Claro, yo llevo aquí sin jugar al juego. No sé cuánto tiempo. Voy a hacer un directo. Venga, ¿por qué no? Toma, ¿sabes? Hoy me apetecía porque, mira, en mi trabajo he hecho cosas muy chulas y me ha gustado y estaba animado y he dicho, venga, va, pues vamos a rematar. No te tuerzas ahora, por Dios. ¡Que te den, Jaxi! ¡No te quiero volver a ver! Es chungo, no, si ya lo he visto ya. Solo en Jaxi llegarás a tiempo. Mira. Mira el Jaxi, lo que te digo yo al Jaxi, ¿eh? Y evidentemente me ha dejado en cuenca. Venga, vámonos.
Por ahí se puede entrar, ¿no? Lo que veo. ¿Y esto qué es? ¿Quieres pedir un jacks? ¿Puedo llamarlo? Y viene. Gratis. Ah, pues sí. Oye, está bien. Hola, señor cuadro. ¿Qué están haciendo aquí ese marco vacío? Ni idea, yo iba aquí. Uy, espérate, que está aquí intriga. Eso sí que me interesa, que me da cosas y dineros. Y la música apareció. Voy a cenar, pero vuelvo. Ok. Saludos, viajero. Y a ti y a tus sombreros. ¿Qué tal se te dan los acertijos? Pongámoslo a prueba. Ese monstruo amigo de lo ajeno, si algo se hay en estas tierras. ¿De qué se trata? ¿Del anillo? Respuesta correcta, aunque no era un acertijo muy difícil. Adelante, pasad. Hasta luego. Oh my god. Me he callado para que sintáis el ruidito de las monedas, ¿vale? ¿Para que gocéis del ruido del dinero? Vámonos. Creo que si te ponías, hacía más preguntas. Aunque no sé si es ahora o luego. Quiero resolver. Estupendo, vamos a ver. A ver. ¿Cuántas monedas necesitas para subirte a lomos de quien corre a 30? El Jaxi vale 30. Has acertado, creo que tienes un don para esto. ¿Más? Si estás faltando de acertijos. A ver, otra. ¿Qué impedía el paso del coche del visitante a tu reino? ¿El hielo? Evidentemente. Tres respuestas correctas, bien hecho. Vale, hay un acertijo que he estado guardándome para un momento tan especial como este. ¿Cuántas estatuas de los majestuosos seres que... Uf. ¿Seis? Leches. A mí no me vacile. Pues 8. O 5. 5. Es ir probando, tampoco. Pero dime, ¿de verdad sabía la respuesta? Antes había 6, pero una ha desaparecido. Solo quedan 5. ¿Acaso lo has adivinado? Ahora lo entiendo todo. Es un adivino. Así que realmente te gustan los acertijos. Muy bien, pues esta vez viene a Monserio. Este será el acertijo definitivo. ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué intriga? O sea, es que si le he dicho antes. ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? Me has dejado sin palabras. Toma esto como recompensa. Ya puedes irte con viento fresco. Os han enfadado, ¿sabes? Acertijos del desierto superados. Venga, va. Que se me enfada el que intriga, ¿sabes? Uf. Necesito no morir. Hola, Sofía. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Uy, han reaparecido mis monedicas. Dámelas. Uy, tengo más de 1000 monedas. Podremos comprarnos los calzoncillos. Ay, Dios, ¿de qué me ha ido? Madre mía, ¿pero qué te pasa, Mario? Que no saltas bien hoy. Otra vez, que antes me ha molado. Aunque no sé, no siempre le doy recto, no sé por qué. Cactus rotitos, porque sí. Saludos, compañero. Llegué a tiempo para ver el directo. Sí, aún estaré un rato. Andaba con las tareas de la universidad. Saludos desde México. Oh, México. Saludos a ti también. Evidentemente no vas a anteponer directos a la universidad, ¿sabes? Es cosa obvia que entiendo. He pasado mucho miedo, ¿vale? ¡Ya puedes correr! ¡Dispara! Es que lo sabía, digo, alguno va a tener algo. Hombre, a ver, no es evidente ni nada, que eso tiene aquí. Y el pava, no sé dónde está. Aún no lo he encontrado. Anda, mira, si hay aquí un... A ver, que es que yo solo he dicho, mira, hay aquí. No que te subas. A ver, vamos a cogerla. Y hay otra, ¿eh? Y hay otra y me llama la atención. Y se mató al Bilbala, tío. Ocultan una caja de madera. No, los nombres la verdad es que no se los curran mucho, ¿eh? Ven aquí, Bilbala. ¿Qué le crees que me vas a dar? Es que la he visto, ¿sabes? O sea, no estoy ciego. Encima del arco de piedra, vale. No me seguirá un Bilbala por casualidad, ¿no?
No, tengo que darme toda la vuelta. ¡Es maravilloso! Y os quedáis Goombas. Vámonos. Y así se mata un Bilbala con arte, ¿vale? Ahí estamos aquí al lado, en verdad, ¿eh? Así que venga, va. Y así se cruza sin necesidad de mierdas de plataformas. Me la comeré, ya verás. Sal de aquí, anda. Te pudras, Bilbala. Aunque ahora que lo pienso, podría ir con el Bilbala hasta allí, ¿no? Sal. Y así de paso, pues me cojo estos dineros, ¿sabes? Muy bien, he hecho mi primera animación para mi canal. Y a un amigo. Para un amigo y le encantó. ¡Oh, genial! No sabía que hacías animaciones. ¡Yay! A ver, aquí atrás tiene que haber algo, ¿no? Aquí hay algo, vamos. Mira, si es que. Aquí un borde que sobresale. No está para nada. O sea, para algo está. Mira, encima aquí hay monedas. Vale, pues, ¿qué más hay por aquí? Plantitas, un cactus. Que lo he tirado a cuenca por algún motivo. Y la entrada. El cactus fuera. Y eso lo voy a aplanar porque es que lo veo así. Y pienso, es que no saben hacer un suelo recto estos soltitlanos o qué. Aquí no puedo pasar, ¿no? No. Ya vienen Bilbalas de la nada. ¡Uey! Vale. Aquí hay monedas, que las estoy viendo. O sea, ciego no estoy. Casi tenemos la mitad de las monedas, ¿eh? Y solo hemos visto un cacho del mapa. ¿Qué vais? ¡Ah! A ver. Me daba una o me daba la otra. Eso estaba claro. Mamacita. No hay nada, ¿eh? Aquí, no sé. No hay un agujero ni nada. Estoy empezando, espero que las próximas que tengo pensadas me salgan. Ya verás que sí, si le pones empeño. Bueno, pues salimos de aquí. Y la primera luna de la historia conseguida. Piripip, piripip, piripiripip. Sobre la torre más alta conseguida. No sé dónde tendré que ir, ¿eh? No me lo están poniendo en la cara. Vale, ya. Perdón. ¡Ah, mira! Son los Moai. ¡Capi! Aquí aún no está el pterodáctilo raro. No hace frío. No le gusta el frío ese señor. Ni al señor ni a mí, te lo digo. Odio el frío. Odio el frío y odio el agua, pero mi Pokémon favorito es Dewgong. ¿Por qué? No sé. Vale, esto va a ser peligroso, pero debo hacerlo. Por aquí, amiga. Una moneda no me voy a arriesgar, ¿sabes? Vale, esto va a ser peligroso porque ahora van a empezar a venir rayos por todos lados, pero bueno. Se nos lleva aquí, ¿no? ¡Ah! ¿Qué había ahí? Monedas, bueno. No voy a llorar por monedas, ¿eh? Lo digo ya. Venga, checkpoint. Vale. A ver, aquí hay un Moai. ¿Dónde va usted? Mira. ¿Por qué huyes de un Moai? O sea, es tu hermano, ¿no? Vale. No veo nada por aquí. Bowser parecía fuera de sí.
A ver, Bowser es malo y tal, ¿sabes, Capi? Yo no te digo nada más, pero es que es normal que esté fuera de sí, porque es malo y siempre está fuera de sí y cabreado con el mundo, porque es el malo, ¿vale? Aquí hay otra esquirla. Tengo dos. Y solo hay otra. Ah, no, ahí hay otra, ¿no? O sea, no. ¿Dónde vas? Ven aquí. ¿Dónde vas, Simi? A mí me encanta el frío y el agua. Me encanta el chindacuil. ¿Veis? Somos raros la gente, ¿eh? En general. Vale, me faltan dos que están arriba, así que vamos a por ellas. Andando por el desierto con un Moai. Vale. Aquí si vas todo recto, que es para monedas. Pero bueno, ya que estoy, los voy a coger, ¿no? Sí, pero me falta una, ¿eh? O sea, no me digas dónde está, pero me falta una. Ya la veo. ¿Dónde está la que me falta? ¡Suicidio! Me encanta porque el Bowser deja huellas, pero yo, que soy una piedra gigante, me tiro desde la nada y no pasa nada, ¿sabes? Absolutamente. La he visto ahí. O sea, antes he pasado por al lado y no la he visto, ¿vale? Es maravilloso. ¡Hola, Tails el zorro! ¡Bien! Tenemos 5. Y sale la luna que nos toca, ¿no? Gracias, amigo Moai. ¡Tiruriru! ¡No, Mario! No te me suicides, por favor. Te lo pido, por favor. Vale, pues ya está. Siguiente luna conseguida. Ni que haya sido tan difícil. Lo del Jaxi ha sido el dolor de muelas. Se abre la pirámide. ¡Socorro por ahí arriba! Enfrentamiento en la pirámide. Está Bowser con Peach ahí. Tira para adelante. Así tienes menos frío, ¿verdad? It's fucking nothing. It's fucking nothing. Bien. Ahí hay un checkpoint. Vamos a tocarlo. Pues. Mira, hay una puerta y todo. Vamos a entrar. Frontera noreste de Salt Island. Vámonos para adentro. Uf. No sé por qué, pero... Aparte de que soy manco, no me gusta esto. Soy manco. ¿Lunas son reemplazo de monedas rojas? No, las lunas son los reemplazos como de las superestrellas del Mario 64. ¿Ves? Hay que pasar tranquilamente. ¡Bum! A ver, ahí atrás hay algo, vamos. Como que me llamo Takamichi Sensei en el YouTube. Moneditas, pero yo no está mal. Vale, ven conmigo, anda. Vamos a dejarlo. ¡No! Soy manco. He chocado con la punta del... ¡Ah! Eso me pasa por ir a prisas. Y no, me quito a prisas. Es que las monedas son lo de menos porque las recupero aquí ahora. O sea, tampoco es para tanto. A ver, venga, va. Ya no tengo que ir para allí, así que... Vale, vámonos por aquí. Vamos a decir que por aquí no hay nada, ¿no? Se me va a acabar. Del pelo un calvo me ha ido, ¿sabes? Bilbao despistado.
Despistado no, que casi me muero, ¿sabes? O sea... Venga, sal de aquí, anda. 10 de 10, uff. Uff, espérate que pase, espérate que pase. No, no te arrimes tanto a la pared, Bilbala, amigo. Que veo la muerte, ¿sabes? Cuando te acercas a la pared de esa manera. Lunita, vale. ¿Es tu mando? No, no eres tú. No, soy yo que soy Banco, hijo mío. Siento decirte a estas alturas de mi vida, soy Banco. Parece que no hay nada por ahí. Pues vámonos. Salimos aquí arriba. Oh, Dios mío, una moneda. No podía vivir sin ella, ¿eh? Ok, no. Alguna me darás más de alguna, ¿no? Hombre, gracias. Digo, al menos dame unas cuantas. Ahí hay algo. Moneditas, oye. 64 de 100. Yo no digo nada, pero... Esa moneda ahí... ¿De dónde salía? En fin, ¿qué más da? Voy por el desierto. Mira, una ovejita. Hola, ovejita. ¿Cómo estás, ovejita? Ven que te lleva tu corral. ¿Dónde estaba el corral de esta señora? ¡Tira para el corral! ¡Hombre! ¡Ay, no, que está ahí el corral! ¡Tira para allá! ¡Señor! ¡Tintirín, tirín! Hostia, no me acordaba la musiquita. He perdido 3 ovejas y llevo un rato esperándolas, pero no se dignan a venir. Si las ves, ¿podrías traérmelas? ¡Gracias! ¡Qué remedio! Tú no haces tu trabajo, lo tengo que hacer yo. He visto una allí, pero la otra. No se la ve. Allí está. ¡Yay! Venga, va Sonic Power. Tiruriru. Vale, ya. ¿What? ¿Una luna? ¿Así de gratis? Pues nada. Qué manía con que eres Banco, que es verdad. Equipaje del Jaxi. A ver, señora oveja, ¿dónde va usted? Tira para allí, que tu dueño está harto de la vida ya, contigo. Tira para allí. Tira para allí. No me rebotes en los taxis. Tira para adelante. Tira, hombre. Muy lenta. Y la otra que está aquí. Tire usted para allí. Mario Pastor. Al final se aburrió de rescatar a la princesa. ¿Dónde vas, amiga? Tira para adentro. Oh, y me da una luna. Guay, maravilloso, subar allí. Piripip. Pastor en las dunas. Vale, y ahora, si no te importa, ¿puedo ir a rescatar a la princesa, señor pastor? ¿Sí? ¿No te importa? Genial. ¿Esta luz que he visto ahí es la de antes? No, no. Es una luz, pero no, no creo que sea la de antes. No sé. A lo mejor me lo he imaginado. Hola, señor. Pero que hables con él, no que le pegues, Mario. Bienvenido a Saltitlán. ¿Venís de turismo? Por cierto, supongo que conocéis la guía. La conozco, no me des la chapa. Yo pensaba que ibas a decir algo interesante. No, que me ibas a dar la chapa. ¿Y usted qué? Una pareja sospechosa ha entrado en la pirámide. Creo que van buscando el anillo de unión. Habrá que enfrentarse a Bowser. ¿Qué manía tiene este señor con robar cosas? Dentro de la pirámide invertida, ¿vale? Pues habrá que ir adelante. Los fuegos los voy a apagar, eso va a empezar. Mira, no me he quemado porque no lo ha querido el juego. Venga usted conmigo, señor. Madre mía, las monedas me comentan que me van así como a toda hostia, ¿no? A ver, aquí este pasillito. Primero ese fuego, apágalo. Y este pasillito. Señores Bilbala. ¿Eso es solo para monedas? ¡Ah! Un señor Bilbala. Vale. Aquí hay estas cositas. ¡Oh! Dineros.
Vale, y ya está. Esto es para esto de aquí. No parece haber nada más escondido. Y digo no parece, pues porque no lo parece. Así que vámonos. A ver, si puede ser, no te lances a los Bilbala tan... Oh my god. Mario Galaxy is back. Vale. Ah, tengo que pulsar para arriba para que vaya. ¿Qué pasa en los Bilbala? Me encanta. Que te ponen el traje hasta cuando te haces piselado, eh. Venga, vámonos. Para arriba. Jo, me he dejado una moneda. Soy manco. ¿Te imaginas que hacen un juego donde Peach tiene que huir sola porque Mario se cansó? Pues mira, no lo encontraría ni mal. Porque de verdad que el Mario tiene una paciencia todo el día raptándole a Peach. Oye, ¿por qué hay tantos Goombas? No, espérate que me cae en la cabeza. ¿Aquí hay algo? Vamos. Monedas y una luna. Secreto del mural invertido. Aquí es todo invertido, ¿no? O sea, no hay nada derecho, ¿o qué? Vale, pues tenemos moneditas power y nos vamos. Perdón. Os juro que no he tocado el joystick en ningún momento. O sea, Mario ha dicho... Hombre, me cago en... Mira. Dispara el Bilbala. Yo soy muy malo con esto, tío. No me lo hagáis. Vale, pues vámonos. Ah, pues encima tienen que romperme esto. Ah, pues está roto. ¿Algo más? Sí, romperme esto también, anda. Romperlo todo. No vaya a ser que en alguno haya una luna o vete tú a saber. Bueno, para empezar, hay un corazón de 6. O sea, que guay. Y más que Peach, se hace la difícil con Mario. Se pierden los valores. Invertida estoy hasta yo, jolín. Qué ánimos todo. ¿Nada por ahí detrás? No parece. Venga usted aquí, señor Bilbala. Aquí hay algo, ¿no? No voy a morir si entro, ¿no? ¿Dónde estoy? Madre de Dios. Si había. Dineros había. Cuarto oculto en la pirámide invertida. Es que siempre hay dos lunas. Y ahí estaba la salida. O sea, por aquí tenía que haber algo. Y era lo único que se me ha ocurrido. Que en uno de esos dos huecos estuviera. Y evidentemente en el que va en la dirección. No, lo contrario. Si no, sería un poco... Explote usted. Explota, explota, que explota. Explota, explota el Bilbala. Vale, ya. Había una forma de hacerlos todos, pero no digas cómo era. Bueno, pues si no consigo todo así, pues lo consigo así, ya ves tú el problema. Y los fuegos apagados. Que después hay incendios. Vale, pues ya salimos de la pirámide y supongo que tocará jefe. Míralo. Y aquí hay una luna porque esto brilla, que da gusto, ¿eh? ¡Capi! Cosa más mona, por Dios. ¡Pum, pum, pum! En la cola del Jaxi. ¿No había una parada de Jaxi por aquí? Aún no existe. Era esto de aquí. Peach, ya voy a salvarte, anda. Adiós, Bowser, que vaya bien. ¿Buscáis el anillo de unión, pringadillos? Os podéis ir olvidando de él, porque ya lo tiene el jefe. Por cierto, no estáis invitados a la boda.
es súper mona. Da mucho asco cuando lucha, pero es súper mona, ¿vale? Las cosas como son. Si hacéis eso, mejor, porque no os pilla. Toma, amiga. ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué te pasa? Tranquila, mujer. Oh, me hizo pupa. ¡Pum! En toda la boca. ¿A dónde vas? Pa' aquí. Ven pa' aquí. ¡Toma! Para que aprendas a tirar pelotitas. Es que es súper mona. Me quemaré, ya verás. Y se acabó. Ya está, fuera, dicho. Esta boda es más falsa como el amor que siente por mí. Como el amor que ella siente por mí, pues sí, más o menos, ¿eh? Y una multilunita, oye. Pa, 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 para. Este mundo, la verdad es que me mola. Por ahí habrá más monedas en el lago ese, pero no he ido ni a mirarlo. Es que, a ver, ya si quiero completar el 100%, ya la haré fuera de cámara, evidentemente. Esto es para pasarnos la historia y, bueno, a explorarlo un poco. Ya dije que más o menos un directo por mundo, así que es lo que hay. Si este va a ser un poco más largo, porque es más largo y hay una segunda misión. ¡Ya! Y la pirámide voló. El enorme agujero del desierto. El culo. Perdón. Tenía que decirlo. Esa brutal nos ha entretenido un rato, pero tenemos que seguir buscando energilunas. ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace muchísimo más frío. ¿Será cosa de Bowser? No me extrañaría. Nunca se trae nada bueno entre las zarpas. Hostia, los bichos estos. No me acordaba de vosotros ya. ¿Puedo cogerle a usted? ¿Sí? Es que vamos más rápido, ¿sabes? Por cierto, aquí hay algo. Aparte de zombies. Tampoco ha sido tan difícil, ¿eh? Me parto. Que a veces tengo yo cada cosa. Notas en las palmeras. Mira, hay monedas ahí congeladas. ¡Y un Lakitu! Pobrecito Lakitu. Mira, te he pillado de milagro. Ave errante del desierto, porque la primera vez recuerdo que me costó la vida. Me esperaba monedas, pero bueno, mejor. La reunión aviar. Pasa que he tirado el jacks ahí y voy a tener que ir a pata, pero bueno. Takar es malhadado, pero me encanta. No debería encantarte eso. Soy un cactus. De Sursan. Yo quiero mi luna que hay aquí debajo, que lo sé. Que la primera vez me partí, fue como, ¿what? El cactus errante, sí, sí. Que esto es muy falso aquí. ¿Eso representa que es lava? ¿Veneno? Y sois muy pesados, ¿eh? ¡Dejarme vivir! ¡Hala! ¡Comeos mi finta! ¡Vamos allá! ¡Me voy de la vida! ¡Oh, Dios! ¡Más hielo no!
Templo subterráneo. Y helado. Porque no lo has dicho. No activas nada más raro, ¿no? Es que no quiero. ¡Yay! Me llega a dar eso y lloro. Vamos por aquí. Creo que aquí los Goombas no resbalaban, si no recuerdo mal. Señor Goomba. No quería matarlo. Ya pues correr. Uf. No quisiera perder a los Goombas, ¿eh? Formación especial de los Torre Goomba. ¡No quiero matarlos! Vale, aquí no me dan. Espero poder llegar a las monedas esas. ¿Algún día vas a hacer un directo de Sega Heroes? ¿Sega Heroes? ¿Eso es un juego? ¿Existe eso? Perdona mi incultura, pero es que, oye, me ha sorprendido un poco. Tengo mucho miedo. Llegó. Vale, 74 de 100. Estoy mareando, Veneno, la lava es roja. Sí, bueno, pero en el mundo de los de las comidas, ¿sabes? Si no lo hacía, reventaba. O sea... Ahí hay algo, vamos. Ahí atrás. ¿No veis la plataforma? Ya te puedes romper, Bilbala, que no pasa nada. No voy a llorar. Hostia, dineros. Y ahí hay un cofre, o sea... Lo que no me hace mucha gracia es por aquí, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? A ver. Quiero subir. Gracias. Una lunita. Cofre del tesoro bajo tierra. Estaba pensando, voy a caer encima del fuego por tirarme a lo loco. Pero no, me he caído encima del fuego. Pues me aplauden porque he apagado el fuego y ya está, ¿sabes? Y gracias. El subterráneo más profundo. A ver, la primera vez que jugué el juego me rayé un montón con esa ranura. Y no llegué a pensar que ahí es donde va el anillo, ¿sabes? Entonces... Ahí arriba hay un montón de monedas, si conseguís subir. Pero para subir ahí... Es horrible, creo que tienes que saltar y luego volver a saltar. Sinceramente no me merece la pena arriesgarme por unos dineros. Que no, que ni me van ni me vienen en este momento. ¡Vamos para allá! A la luna principal. Hola. ¿Esto es Zelda? ¿O soy yo? Mi anillo. ¿Dónde está? ¿Lo has robado tú? Yo no, señor. Señor Puños Grandes. ¿No me ha dado eso? Pero... La cara de acojonado que tiene, tío. No, no, por favor, no me pegues. Así aprenderás. Capi, es que estamos luchando con él porque nos obliga, ¿eh? No, es porque... ¡Rocket! Perdón, tenía que hacerlo. Ups. ¡Ah! Llueve mierda.
Oye, ¿podrías tirarte a... Tomavientos? ¡Genial! ¡Rocket! Perdón. Estoy aquí. Atácame si te atreves. ¿Has intentado matarme? ¿O me lo ha parecido a mí? Qué mal educado, ¿eh? Me lo he comido con patatas, pero es que me da igual. Vas a pillar. ¡Pum! En toda la jeta, amigo. Y llora. Pobrecico. ¿Y ya está? No, no hurts for me. No, no hurts for me. Hola, señora Multiluna. ¡Oh, yeah! ¡It's me! Perdón. Un enorme agujero del desierto. Conseguida. Vámonos de aquí, ¿no, Mario? Que hace frío. Ahora supongo que ya hará calorcico, ¿no? ¡Ya! Es que me encanta cuando lo hace. ¡Puf! ¡Qué calor! Pero supongo que eso era precisamente lo que queríamos conseguir. Sigamos adelante. Seguro que pronto alcanzaremos a Bowser. ¿Cuántas monedas me faltan? ¿Tenemos suficientes energilunas? Lánzame al golpe cuando quieras comprobarlo. No, sí, energilunas tenemos... 10.800, ¿sabes? 50... Tenemos... No, 59, no, porque hemos conseguido más. Pero como hemos descongelado allí... Y en la fuente también tenemos... Ya, que sí, Capi, que me iré cuando me salga a mí de las narices, no cuando tú me lo digas. Mira, es el laquito. Había monedas aquí debajo. Ahí están, que las quiero, ¿sabes? Una, dos, tres y cuatro. Tenemos 78 de 100. Yo cogeré las que me sé que son estas y la de la fuente. Y ya está, ¿sabes? Y un par de elegir unas que me sé también. ¿Cómo? Aquí, ¿no? Oli... Pececitos. Ahí están. Mira, aquí. Come. Ven aquí. Pájaro, molestas. Oh, me ha escapado por culpa del pájaro. Eres manco, no es el pájaro. Vale, lo sé, pero da igual. Ahí... Por prisas. Tú no vengas, a ti no te quiero. Lárgate. Que viene el tío prisas ese y no quiere. Ese por el carapetre. A ver. ¡Lo tengo! ¡Ven aquí! ¡Maldito! De pesca en el oasis. Y si nos llevamos a este señor... Es una cosa que en su día me hizo mucha gracia. Que no tiene maldito sentido, pero me hizo mucha gracia. A ver, señor pájaro, no chilles, porque no te voy a hacer nada. Que aquí, ¿vale? Hay como sombras. Y dices tú, what the fuck. Y es que ya veréis quién es, ¿sabes? Hombre, es que estaban ahí los dos dando por saco. Yo quiero a Grandullón, ¿dónde está? ¿Tú dónde estás, Grandullón? Fuera de aquí. Busca ahora al Grandullón. Aquí está. ¡Lo tengo! Venga, ven aquí. ¡Ven aquí! No sé cómo he acabado aquí abajo, pero menos mal que me has encontrado. Ah, por cierto, encontré esta energiluna entre la arena. Para ti, por haberme echado un anzuelo. ¡Pava! Has picado, Capitán Toad.
Hasta luego, Capitán Toad. Que vaya bien la vida, hijo. Mientras te ocultas bajo las arenas de la vida. ¡Yuhu! Mola un montón porque pillas un montón de velocidad haciendo esto en bajada. Y había cosas congeladas que me quiero imaginar. Haremos este par de cositas y lo dejaremos. Aquí tiene que haber, aparte de lunas, monedas, creo yo. Y después están las monedas de la plaza que aún no las he cogido. ¡Oh, Dios mío! Sí que hay monedas, sí. Dime que no... Sí, se queda Capi aquí. A ver, si puede ser que lo mates, mejor. Uf, esto sin Capi va a doler. Va a doler mucho. Evidentemente los primeros trozos. ¡No! No parece que haya nada, así que vamos allá. Esto me lo llevo yo. ¿No sabes bajar, Goomba, o qué? No sabe bajar. Pensaba que me iba a dar, ¿eh? Ya verás tú con la tontería que me da. Las monedas están allí. A ver, están aquí. Que me muero, ¿sabes? Que me muero. Vale, a ver. Y tiene que haber otra Energy Luna en algún lado. O sea... Hombre, no se nota, ¿eh? No hay una sombra, hay un brillo. Y se escucha desde 3 metros atrás. Me encanta. Vamos a matar a estos Goombas que me están troleando aquí. Me la van a jugar. ¿De verdad? Porque Mario se ha enganchado en el saliente, ¿eh? Si no... Bueno, mira. Aquí me lo recuperan. Vamos a hacerlo normal. Sobre el extraño barrio. Bueno, más bien dicho, sobre las casas que se mueven. Mira, no me he muerto ahí porque no lo ha querido así el juego, ¿eh? También te lo digo. Un barrio extraño, ¿vale? Pues tenemos las monedas y todo. Mira, Capi, amigo, ven. ¡Eh! ¡No me dejes atrás! Si te estoy llamando para que vengas. Venga, vámonos. ¡Rocket! Y ahora es cuando Mario murió por el impacto del cohete, evidentemente, ¿no? Ah, no, mira, sí, hasta baja bien y todo. Mira, ahí hay una luna porque está brillando eso. O sea, a mí no me... Coge las monedas de la fuente. 84 de 100, ¿eh? O sea, que tampoco te creas tú... Hostia, de verdad. Mario, hijo mío de mi vida. ¡Capi! Fuente Perchero. Y mira, están ahí nuestras energilunas ya para coger. Jardinería Desértica Plaza. Jardinería Desértica Abismo. Y la otra que será Ruinas. Es que es más predecible, por favor. Vale, y había algo más. Sí, había una luna que se podía coger desde aquí. ¡Yuhu! Hay que buscar aquí el coso donde engancharnos. ¿Es aquí? No, hay un cable que te pasa por encima de esa luna. O esa luna es la de los Bilbala. Ah, no, esta luna es la de... La del señor este, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pero ahí hay otra. Vamos a coger aquella, porque esta es fácil, porque te puedes teletransportar hasta aquí y ya está, ¿ves? Mira, esta es la parada del Jaxi ahí. Vamos a coger una luna graciosa, que me acuerdo de ella. Sí, anda, ven aquí, Jaxi. Ojo, que es peligroso, ¿sabes? También te lo digo. Este lugar me trae muchos recuerdos, pero no pienso volver a ser un mero observador. Hola de nuevo, Jaxi.
Hasta luego, Jaxi, digo yo. Venga, vámonos. ¡Woohoo! ¡Wii! ¡Wii! Perdón. ¿What? ¿No había una luna aquí? ¿En esa torre? ¿No? ¿No? Hay monedas allí. Así que ahí te vas a quedar, amigo, ¿sabes? Hola, señor Salamander. Soy Nacho y Neil. Vale, yo. Perdón. Hombre, ya que las he visto, las cojo, ¿sabes lo que te quiero decir? Vámonos a hacer teleport. Sé cómo funciona lo del teleport, gracias. Vamos aquí. Y vamos a coger la luna aquella con el velociraptor este raro, o lo que seas. Si me acuerdo. Oye, oh yeah, en la columna solitaria. Y ahora podemos entrar aquí. Entrar. Y ya vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Vamos a ir al siguiente reino. Pero lo dejaremos por aquí. Claro que sí. Y así es como Mario se comió un champiñón de esos morados que no van bien. ¿Pero dónde estamos? Parece otro reino. Camino secreto a Nueva Donk. Ya llegaremos a Nueva Donk, ya. Quiero volver. Gracias. Abraza un cactus antes. No, que me pinchan. Vale, vámonos a la Odyssey. Hala, toma vientos esto. Porque sí, porque puedo. No sé dónde estarán las monedas que me faltan, pero bueno. Que tampoco voy a llorar por ellas, ¿eh? Anda, mira. Baje de usted. Mi taxi, te lleva siendo hora. Necesito ir al reino urbano. Siento haberte hecho esperar. Tuve un problemilla con el coche. Algo de anticongelante, supongo. Partiremos al reino urbano en cuanto se descongele del todo. Todo descongelable. Gracias por tu paciencia. Encima que el pobre viene hasta aquí, desde allí, y te vas a quejar. ¡Para! Perdón. De 28 pasamos a 40 fácil. Madre, y 50. O sea. Y 80 también, ¿sabes? La Odyssey ha ganado potencia. ¿No le están haciendo el efecto de los millones de champiñones que toman en los otros juegos? Pues sí. Vale. ¿Agua? ¿O bosque? Oh, hay dos posibles destinos. ¿A qué reino crees que habrá ido Bowser? Vamos a poner el reino del lago, por poner. Reino del lago, justo lo que estaba pensando. Vámonos ahí y veremos la introducción y todo. Y lo dejaremos, ¿vale, chicos? Así que si os queréis ir despidiendo, porque esto va con retardo y ya lo sé yo. Vale, ahora repasaremos cosas de la Odyssey, ¿verdad? Ahí de la Odyssey, de los controles, como siempre. Esa recreación de la voz de Todd fue perfecta. Después de secuestrar a Tiara, ha robado el anillo de unión. ¿No piensa rascarse el bolsillo para la supuesta boda? Mientras estamos de camino, aprovecharemos para repasar algunas cosas. Bueno, sé lo que sé. Sí, Sonic. Dicho queda. Ahora nos dirigimos al reino del lago. Aquí dice que tiene forma. Que tiene fama de sus ropajes exquisitos y. ¡Oh! Tienen el legendario vestido de ensueño en exposición. Ya sabemos lo que quiere Bowser. Oh, no me acordaba que este reino era tan bonito. Chao, chao, dice Teresa ya. Brudals sobre el lago. Si eso, el próximo directo ya, ¿eh?
Pues vale, chicos. Los Brudals también están aquí. Vamos a dejar el directo. Gracias por haber estado. Y recordad que en el canal tengo... Voy haciendo maratón de Pokémon y voy haciendo otras series. Y el viernes por la noche, probablemente, o el sábado, tendréis un vídeo de mí probando el Zelda. No creo que haga serie porque es un juego largo y tal, y como tengo poco tiempo, no sé si lo haré. Pero un vídeo probándolo, seguro que lo tenéis. Así que esperadlo si queréis. Y ya está. Gracias por haber estado. Ya está en otro mundo, en su mente el efecto de viaje. Prefiero Bowser de Hotel Mario. No he jugado ese juego. Pero bueno, chicos, gracias por haber estado. Chao, chao. Y mire...